listen to my story. This may be our last chance. Muy buenas, youtuberos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en Final Fantasy X para PlayStation 3, ¿vale? Me ha llegado hoy el juego y digo, no puedo esperar para grabar esto. Vamos a ver. Antes que nada, seguramente estaréis pensando algunos. Muchos, estoy seguro que muchos estaréis esperando la opinión del jugador. ¿Merece la pena comprárselo y cambiar de PlayStation 2 a PlayStation 3? Os lo aseguro. Yo soy un fan de esta serie. Bueno, esta serie de... Bueno, sí, de Final Fantasy en general, pero en concreto el que más me gusta es el Final Fantasy X. Y me lo he viciado mucho para Play 2. Y yo tenía la duda, ¿vale? Y al final, mira, ante la duda, te gastas unos euros y te lo compras. Y os lo juro, si os gusta de verdad Final Fantasy X, compradlo porque no os vais a arrepentir. No os vais a arrepentir, os lo juro. Lo han pulido mucho, bastante. Por ejemplo, esta pelota. ¿Veis la pelota? Fijaros en los bollos que tiene. Esos pequeños bollitos. ¿Os habéis fijado en la pelota los bollos esos que tenía? Eso lo han pulido con las texturas. En el Final Fantasy X de PlayStation 2, los bollos de la pelota no se veían. Fijaros en los bollos. Bueno, por lo menos que yo recuerde no se veían los bollos. Pero vamos, que ahora se ven muchísimo mejor. Pero muchísimo mejor. Well, gotta go. Cheer for me. Two, three. She just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well. You can't tonight. I mean tomorrow. Promise? Promise. Esto es Zanarkand, que es la ciudad donde vive él. Y el que hay en la pancarta, que es el que está mirando ahora, es su padre, que se llama Zech. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, Jekt, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Zanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about Jack all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway,
10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South. I know there's a lot of people out there today to see the star of the Abes. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jack's blood and the new hope of Blitzball. What kind of super play will he show us today? Will we see his father's legendary shot? I don't think I'm the only one excited here, folks. Make way, make way. Coming through, sorry. Bueno, ya veis que somos famosos. Hey, I'm gonna be late. Voy a llegar tarde. Hey, let go of me. Bueno, pues Tidus es un jugador, ¿vale? De un deporte de este juego. Para, bueno, ya lo sabréis, el Blitzball. Y bueno, lo que viene ahora está guapo de cojones. O sea que espero que lo disfrutemos mucho, mucho. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Ay, aquí hay un tío esperándonos. Oren, ¿qué estás haciendo aquí? Estaba esperando por ti. ¿Qué estás hablando? It begins. What? Don't cry. Oh.
this way. Look. Buah, se ve increíble, ¿eh? Lo estoy disfrutando un montón. Vamos a ver, Auron. Bueno, es que no, en verdad no os voy a explicar nada. Si es que es estúpido explicaros esto. Estoy seguro de que los que estéis viendo esto ya habéis jugado a Final Fantasy X alguna vez. Y los que seáis muy pequeños, ¿vale? Los que tengáis 11, 12 años y tal y nunca hayáis jugado a este juego, porque evidentemente este juego es de mi época, de cuando yo era pequeño. Pues simplemente mirarlo, mirar la serie y ya está, ¿vale? Y si os gusta, mejor para vosotros, quiere decir que tenéis buen gusto. y ya está, y aprender en base de lo que estáis viendo, pero yo no voy a ponerme a explicar cosas porque es que es absurdo. Venga, va, vamos a escapar. Que ya tengo ganas de llegar ya a Spira. Y se nota un montón, ¿eh? Las texturas sí que han cambiado un huevo. O sea, fijaros, por ejemplo, en los brazos, en los hombros, en... Si tiene, yo qué sé, por ejemplo, un bolsillo, ¿vale? Un bolsillo, se le ve muy bien la cremallera. En las espadas, los bordes, se le ven muy, muy, todo muy detallado, perfectamente. Está muy bien hecho, ¿vale? Las texturas. Además, si os fijáis, han cambiado las letras y los números. Fuera de mi ciudad, no sé qué. Acerca del turbo. Vale, vamos a hacer un turbo. Arte secreta. Sablazo sísmico. Ataque a todos. Vale. A ver qué os estaba diciendo. Uy, ¿qué os estaba diciendo yo? Algo de las texturas. Mira, también tiene Tidus su turbo. Uy, qué mal lo he hecho. Y... bueno, y por ejemplo, las cinemáticas. Eso no ha cambiado mucho, ¿eh? Las cinemáticas no. Las cinemáticas... se ven casi casi igual que en el de Play 2. Pero lo que viene siendo el juego en sí, si estáis dudando de comprar el juego, o sea, estáis en eso de, es que yo lo veo en YouTube y no parece que cambie mucho del de Play 2 al de Play 3. Yo pensaba lo mismo, ¿vale? Pero como lo quería subir al canal y no quería hacerlo con el de Play 2, porque entonces sí que se vería muy 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 mal, al final me lo he comprado y os lo juro. No os vais a arrepentir. Si lo compráis, no os vais a arrepentir. O sea, es que de verdad. Lo estoy disfrutando un montón. Y mira que solo es el principio, ¿eh? Y cuando avance más, buah. Yo creo que me la saco.
Bueno, yo creo que dos golpes más y me lo cargo, ¿no? Uno y ahora me lo cargo, ¿no? Ah, no, ya está, con uno. No me he curado por eso, porque sabía que me lo iba a cargar y ahora tenemos un punto de guardado. Y con los puntos de guardado, como en todos los juegos de rol, o la gran mayoría de juegos de rol, recuperamos vida. La vida y la magia. ¿Veis? Ahí delante. Bueno, ahora os lo enseño. Fijaros, aquí al lado hay una esfera de color azul. Esto de aquí. Y estos son los puntos de guardado que hay en el juego. Esto os lo digo para quien no lo sepa, porque habrá gente que no lo sabe. Ya os digo, los niños más pequeños, los que tengáis 18, 19, 20, 21, incluso hasta 30 años, eso sí que sabéis qué juego es este, pero vamos, es que pongo la mano en el fuego y no me quemo. Hay otra cosa que os quería comentar. Muy rápido lo digo. ¡Ah, mierda! Esperaros, cuando terminen de hablar lo digo. Vale, supongo que os habréis fijado en una cosa, que es que de vez en cuando... ¿Os habéis fijado que estoy haciendo cortes, verdad? Hay cortes en este vídeo. Lo hago para que no veáis ni una sola pantalla de carga, ¿vale? Para que todo el tiempo del vídeo que veáis... O sea, que no haya nada que sobre. No sé si me explico. Es decir, no quiero que veáis pantallas de cargado. Solo quiero que veáis el juego. Porque además me ocuparía más minutos de vídeo a mí y vosotros también estaríais sentados viendo una pantalla de cargado. Y eso es muy molesto, a mí me molesta, ¿vale? Entonces, si en algún momento veis como la música cambia, en plan pum pum, así como un poquito... Hostia, qué desagradable. Simplemente lo hago porque os hago cortes para que no veáis puntos de cargado ni nada de esto. Bueno, pues nada, ya Auron ya nos dice que podemos pegarle aquí. Y ya tenemos que ir dándole a saco. Bueno, esto es el principio del juego, que tampoco es que... Claro, es que esto es para enseñarnos a jugar. Tampoco tengo mucho que comentar. Es un poco soso este vídeo, pero... Es el principio, ¿yo qué quieres que le haga? Ya más adelante... ya os pueden enseñar muchas más cosas. Secretos y cosas que vosotros a lo mejor no sabéis. Y yo sí, porque yo he jugado mucho a este juego. Pero os lo digo, se ve increíble. Estoy... ¡Buah! Hey! My...
old man? Bueno, a ver, ¿se puede rotar la cámara? No. No podemos rotar la cámara. Podemos bajar, solo descender con el círculo. Se supone que estamos nadando, ¿de acuerdo? Pero bueno, esto es un poco... Más adelante ya lo entenderéis dónde estamos. Mucho más adelante. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me. So I didn't have to feel alone anymore. Bueno, ya nos podemos mover. Estamos en uno, en unas ruinas. Hostia, si se ve lo que hay debajo del agua y todo. Antes no se veía. Hostia, tío. Qué guapada. Qué guapada. Qué bien, tío. En el Final Fantasy de Play 2 no se veía lo que había en el, abajo. Y ahora sí se ve bastante bien. Se ve reflejado y tal. Vale, wait a second. Aquí hay un cofre. 200 guiles, bueno. Y también aquí hay una cosita, ¿vale? Que lo vamos a intentar mirar. ¿Veis que no lo vemos leer? Pone Macalania, no sé qué. Eso, ¿qué será esto? No entiendo ni jota. Vale. Esto no lo entendemos porque... Os lo digo ya, ¿vale? Porque es el idioma Alved. Es un idioma que nosotros no entendemos. Y vamos a ver si cogemos algún cofre más o algo. A ver, mira. ¿Ves? Lengua Alved. Para principiantes. Si encuentras los diccionarios Alved, podrás aprender esta exótica lengua. Luch Yedada a Hiknuk Abdabu Piayi Fianda. Toma. Para que lo goces. A ver, selecciona los datos guardados a partir de los cuales sintetizarás el diccionario Alved. Ten en cuenta que al sintetizar los diccionarios Alved, no se tendrá en cuenta los datos guardados de otros usuarios. Pues supongo que... Desascargar... Bueno, vamos a probar dándole aquí. No hay datos de diccionario Alved. Pues... Vamos a darle otra vez, a ver qué mierda es esto. Oye, ¿me estás vacilando? Pues no, ya no quiero guardar, que te den por culo. Y aquí hay un cofre. Con dos pociones, vale. Muchas gracias. Tenemos dos pociones. Bueno, voy a seguir avanzando hasta que lleguemos a Beside, ¿vale? Cuando lleguemos a Beside... lo dejaremos, pero que sepáis que los vídeos los voy a hacer muy largos, ¿vale? Mínimo, mínimo, cada vídeo durará entre 40 minutos, 45. Básicamente porque es que si no lo hago así, el juego va a durarme, vamos, hasta que me jubile. Vamos a guardar aquí. Y vamos a continuar avanzando. Vemos que aquí abajo hay como unas ruinas con agua y tal. Vamos a pasar por aquí. Que tiene que haber algo. Vale. Ultra poción. Y más para allá ya no podemos tirar.
En este juego no se puede saltar, ¿vale? Solo se puede saltar si hay alguna acción. Si no, lo único que podemos hacer es limitarnos a correr y ya está. Y con la X, pues accionamos cosas y con el cuadrado ya os lo enseñaré más adelante. El cuadrado todavía no tiene ninguna acción para hacer, solo la X. Ah, y por cierto, también hay otra cosa que no han explicado nunca, y es que en Final Fantasy X hay mucho agua, ¿vale? O sea, vais a daros cuenta que hay mucho agua en este juego. Y no dicen por qué puedes respirar bajo el agua, ¿vale? Casi todo el mundo puede respirar bajo el agua ilimitadamente, es decir, te puedes estar ahí 2 horas bajo el agua que no pasa nada. Y no explican por qué. Pero bueno, vamos a suponer que, bueno, es un Final Fantasy. Con lo cual, pues mira, vamos a imaginarnos que por arte de magia, por fantasía, con magia podemos bucear ilimitadamente. Porque es que si no pensamos esto, no sé. No sé por qué se puede respirar bajo el agua. En ningún momento te lo explican. Básicamente, puedes nadar y ya está. Vamos a ver. Que ahora va a salir por ahí algo. Te pilló. Por listo, monstruo. Guau, es que mirad las texturas. Os lo juro. Si os gusta este juego, compradlo. Bueno, a ver, ahora están los típicos listos que sois de PC y vais a decir, yo no compro, yo descargo. Bueno, pues descargaroslo, me la suda, pero merece mucho la pena, tío. Las texturas se notan un montón. Bueno, a ver, este monstruo no se puede matar, ¿vale? Y él tampoco nos puede matar. O sea, que no gastéis ninguna poción aquí porque es estúpido. Hay gente que seguramente sabe mucho más que yo, mucho más experta que yo en algunos asuntos, pero yo este juego me lo he pasado muchas veces, por lo tanto tampoco me quito mérito, ¿vale? Yo también entiendo de este juego y os puedo dar unos consejos bastante buenos. A los que no sepáis cuál es este juego y tal, me entendéis, ¿no? Lo que os quiero decir, los que también sois muy expertos en este juego, que os lo habéis pasado muchas veces, no creo que os enseñe nada nuevo yo. Por lo tanto. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was going to die in this place. Need fire. Vale, a ver. Un jarro con flores secas están mojadas por la lluvia y no sirven para encender el fuego. Son restos de una fogata. Podría encender algún fuego si tuviera algo que quemar. Vale, en principio las flores se tendrían que haber cogido, que yo recuerde, vamos. Voy a guardar partida aquí. Y ahora vamos a coger lo que necesitamos para encender el fuego. Hostia, ahora que lo pienso, yo ya. Es que, claro. Del principio del juego ya. Tengo leves recuerdos. Evidentemente me acuerdo perfectamente de esto. Que está todo tan horrible. Vale. Tengo leves recuerdos, entonces ya. Uf, yo pensaba que íbamos a llegar más rápido, a
a Kilika. Ay, perdón, a Kilika, no a Beside. Pero vaya. Vaya, vaya. A ver, vamos a buscar por aquí. Hay un cofre guay. Tenemos un éter, que el éter sirve para darnos magia, creo. Por lo menos en todos los juegos de rol da magia. Aquí, esto sí, flores secas. Vamos a continuar por aquí. Aquí hay un cofre con una ultra poción y nada más. Vale, esto hay que ir inspeccionando muy bien las esquinitas, ¿sabes? Cada vez que pasas por una zona, yo os recomiendo que vayáis rozando mucho las esquinitas, porque a veces hay zonas en las que te da la sensación de que no puedes avanzar, que no puedes pasar, pero en verdad sí que puedes. Lo que pasa es que tienes que, pues, rozarte ahí y tal, ¿sabéis? A ver, vamos a pasar por aquí. Vale, pues si por aquí hemos venido. ¡Ah! Donde la pantalla ha guardado. Aquí. Vale, a ver. Vamos a avanzar despacio. Aquí tenemos piedras para yescas y pedernal. Son para prender el fuego. Y más, ya no se puede avanzar. Vale, pues entonces... ya hemos ido por allí, por allí. Vamos a ver si podemos avanzar por aquí, tal vez. Vale, no, no se puede. Pues ya está, vamos a encender el fuego, que ya no tenemos nada más que hacer. Este templo, los que no sepáis qué juego es este y tal, siempre que hablo así en plan enseñándoos algo, es para la gente que no sabéis qué juego es, ¿vale? Porque los que ya saben qué juego es, lo que os estoy explicando os lo sabéis de pe a pa, seguramente. Bueno, lo que os quiero decir, a los que no sabéis qué juego es este y tal, o nunca lo habéis podido jugar o no os llamaba la atención, necesito comida. Bueno, intentad recordar este templo, ¿de acuerdo? Porque más adelante volveremos y es un templo importante. Ya os lo recordaré yo. What do you want? It was a bad call. Your team lost because of you. You came to say that? It's been 10 years. I thought you'd be crying. Who? Me? You cried. Hey, wait, wait. Don't go out on me! Nah, nah! Just hold on. I'll get more wood. Nada. Give me a break. Un monstruito que tenemos. Vamos a pelearnos con él. Y yo recuerdo que había un truquito diminuto en Play 2, que era que si tú pulsabas R1 y dabas a golpear, pegabas más fuerte. Pero... a ver, hemos hecho 121 daño, a ver ahora. 130, bueno. No sé si será verdad eso, pero yo lo leí por foros de gente de estas que sabía mucho del juego. Y decían que si pulsabas R1 y atacabas, daba más fuerte el golpe.
on my side? Cool. A ver, uso de las granadas, bla bla bla. A mí me vas a enseñar tú, chaval. Vamos a zumbarle ahí una granadita. ¡Pum! Os lo digo ya de antemano. Esta tía se llama... Bueno, ¿lo digo o no lo digo? No, no lo voy a decir. Vamos a dejar que la historia avance a paso normal. Bueno, Usar, habéis visto que hemos gastado todas las granadas. Vamos a robar. ¡Pum! Y he robado granadas. Especial, usar, lanzar. Esto es para todos los jovenzuelos de hoy en día que solo sabéis jugar a Call of Duty. Pues que sepáis que antes fabricaban juegos así. En los que tú podías seleccionar y tal y... Mola mucho. ¡Oh, Dios! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible suena! ¿La habéis hecho? ¡Oh, Dios! ¡Qué asco de remasterización le han hecho al audio! ¡Oh! ¡Qué asco! Hey, let me go. Redek Drak. The fiend, Irisa, take your cup. Bok, Edeku. Kemet? Parecen rusos. Trivedek Risa. Dralnia, Drakisha, Dave. Ifun Petit. Fafuneket Fedrik. Kuno. Kid, it's thy job. Hey, that hurts. Osujek, Rain. Whoa. Okay. Hey, nurse. Right. Whatever. Do we hood kabeg? I said I don't understand. Akumala! Fed! He said you can stay if you make yourself useful. You understand me? All right, I'll work. Vale, vale, trabajo, pero... Yeah. Me voy por aquí. Vamos a guardar partida y, joder, 40 minutos ya, ¿eh? A ver, vamos a cooperar con los Alved. Estos son Alved, ¿de acuerdo? Y aquí tenemos el diccionario Alved número 1. Has aprendido un poco de Alved. La letra Y que ellos dicen, la Y es lo que nosotros decimos A. Vale. Y esto, pues, lo tendremos... Lo iremos aprendiendo, pues, poco a poco. Bueno, estamos en una especie de barco de ellos, ¿vale? De los Alves. Vamos a ver, estoy tocando las teclas para ver si han puesto algo nuevo. Pero no, básicamente no. Voy a hablar con este. Toma, me ha dado tres pociones, toma ya.
Bueno, pues nada, vamos a hablar con... Oh, almost forgot. Con esta chichi. Vale, el tablero de esferas, os aviso. Estoy utilizando el tablero de esferas básico. ¿Por qué? Porque a la larga, el tablero de esferas básico es mejor que el tablero de esferas experto. O eso es lo que yo leí hace muchísimo tiempo, ¿vale? Se ve que el tablero de esferas... el tablero de esferas básico tiene más puntos que añadir que el experto. Entonces, a pesar de que en este, el básico, te llevan mucho más guiado, más de la manita y tal, es más sencillo, a la larga es mejor. Por lo tanto, tampoco voy a ser gilipollas. En los juegos de rol, no sé, es como que... No sé, en verdad es depende de lo que te apetezca hacer, ¿no? A mí me apetece tenerlo en básico. Esto no os lo estoy enseñando, no lo estoy parando, porque os lo puedo explicar yo mucho más rápido y más sencillo. Es mucho más fácil que todo esto. Os lo puedo explicar mucho más rápido y más sencillo. Bla, 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 bla. ¿Veis? Esto es el tablero entero, que es de todos los personajes que hay, que aún no los tenemos porque... ¿Por qué no? Bueno, triángulo, ¿vale? Aquí tenemos objetos. A ver, ¿cómo me dejan darle a ordenar? Ahora, en el círculo, vale. Ordenar, manual, automático, automático. Equipo, automático. Importantes. ¿Automático? Te he dicho. Ah, vale, es que eso no me lo pongo ahí. Me lo pongo en habilidades, Tidus. Vale, aún no tengo habilidades. Turbo, tampoco tengo turbo. Bueno, tengo un turbo, pero ya está. Hostia, ¿cómo me ponía? No me acuerdo, ¿eh? No me acuerdo de nada. ¿Cómo me ponía el equipo? No, aquí no. ¿Condición? Sí. Ver habilidades. No, que no me... Por Dios. Me siento gilipollas. Creo que era aquí, ¿eh? Creo que era aquí, pero aún no me deja hacerlo. Sí, yo creo que era aquí donde me cambiaba el equipo. Pero ahora no me deja porque no se puede. Bueno, vamos a darle al desarrollo. Os voy a explicar lo que acabamos de ver, pero muy rápido. Mira, nosotros estamos aquí, en este puntito, ¿de acuerdo? Vamos a ver, con el R2 hace esto, y L2 esto, con R1 cambiamos. Vale, perfecto. Con esto nos movemos, y para subir la cámara, ¿cómo se hace? Con el select, ¿vale? Vale, perfecto. ¿Veis? Esto es el tablero de todos los personajes que hay. Evidentemente, podemos hacer todo el tablero entero. Todo lo que estamos viendo ahora lo podemos hacer con todos los personajes, ¿vale? Pero ya lo iremos viendo mucho más adelante. Ahora, nosotros empezamos aquí. ¿Veis que pone Tidus UD? Que UD, no sé qué quiere decir, supongo que será punto, o movimiento, o desarrollo, o algo de esto, ¿vale? Pone 1, eso quiere decir que podemos movernos, ¡pum!, un paso. ¿Veis aquí que pone N.7? Quiere decir nivel 7. Necesitamos unas esferas que se llaman nivel 7, para clicar aquí y romper la muralla que hay aquí para poder pasar hasta aquí. Como no podemos hacerlo, tenemos que avanzar hacia adelante. ¿Qué pasa? Que los juegos de rol son juegos de pensar. Entonces, puede que vosotros por estrategia digáis, pues me espero aquí y no me muevo, y yo voy avanzando niveles, los niveles son los puntos, y entonces tú vas avanzando, pum, 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 y vas consiguiendo habilidades, y puntos de fuerza, por ejemplo, ¿ves? Esto aumenta en uno la defensa física, lo que en un juego de rol, de otro estilo de rol, que no es este, subes un nivel, te sube automáticamente la defensa, con el nivel que tú has subido, y te sube también la fuerza, y te sube la vida, y te sube todo. Aquí no. Aquí tú, ¿ves? Aumenta en uno la fuerza. Aquí te dan una habilidad. Aquí te dicen, aumenta en uno la rapidez. Tú solo subes de nivel en este juego si tú quieres. Si tú no quieres subir de nivel, no subes. Y punto, ¿vale? Entonces, si quieres, pues tú puedes decir, pues mira, me espero aquí hasta conseguir el nivel 7 y paso hacia la otra, hacia el otro lado. Pero vaya, que al principio del juego no podéis hacer esto... A ver, que poder, por poder podéis, tío, pero hay que tener mucha paciencia, porque en las de nivel 7
hasta que llegamos al nivel 7 vas a flipar. En definitiva, vamos a trasladar, ¿vale? Ya os he explicado lo básico. Le damos a que sí. Y ahora tenemos 0 puntos. 0 puntos quiere decir que no podemos volver a tirar hacia atrás. Pero ¿qué pasa? Imaginaros que vamos avanzando, avanzando y avanzando, ¿vale? Pues por ejemplo, tenemos un punto. Ahora tenemos 3 puntos, ¿vale? Pues contamos 1, 2 y 3. Nos quedaríamos aquí si avanzáramos. Uy, si avanzáramos hacia adelante, evidentemente. Cuando llegáramos aquí, para seguir avanzando, tenemos que gastar cada vez un punto para avanzar, un punto para llegar hasta aquí, otro punto para llegar hasta aquí y otro punto para llegar hasta aquí. Pero, si estamos aquí y tenemos un punto, para retroceder no hace falta que tengamos un punto. Quiero decir, si estás aquí y tienes un punto y quieres tirar hacia atrás, no tirarías uno y me quedo aquí, sino que tirarías 1, 2, 3, 4 y 5 a lo mejor. No recuerdo cuántos puntos exactamente son los que tiras hacia atrás, pero hacia atrás con un solo punto puedes irte muchas más casillas. Sin embargo, hacia adelante solo puedes tirar de una en una. O si tienes 5 puntos que tú te los has ahorrado y no los has gastado, que es lo que os he dicho antes de que no podéis subir de nivel si no queréis, pues lo vas gastando conforme tú quieres. Y tienes 5 puntos, pues dices, pues mira, pum, 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 y avanzo 5 casillas. Y a lo mejor tú estás aquí, ¿vale? Tú estás aquí y dices, voy a avanzar 5 casillas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y estas 3 que te has dejado por el camino, estas 3 no las activas. Y tú puedes estar aquí si quieres y todo lo que hay atrás no lo has activado, ¿vale? Esto es el tablero de esferas. Ya os lo he explicado lo mejor que sé y lo mejor que he podido. Si aún tenéis más dudas, buscarlo por internet. Yo ya no puedo hacer más. Además, que es muy sencillo, coño, ya lo veréis conforme vayamos jugando. Bueno, vamos a hablar con Riku y vamos a seguir avanzando. We found some ancient ruins right beneath us. It's not active now, but there should still be some power left. We're gonna go down there and activate it. And then we should be able to salvage the big prize. Okay, let's get to work. Roger. Vale. Bueno, pues nada. Simplemente veis el barco y aquí han puesto... Bueno, ya os lo ha explicado la chavala. Tenemos que bajar hacia unas ruinas que hay aquí abajo. Y bajamos simplemente con el círculo, ¿vale? En este juego nadar es muy sencillo. Te mueves y con el círculo te sumerges. Y ya está. Bueno, a ver, enemigos. Voy a robarles. Joder, han cambiado bastante la melodía del juego. Estoy acostumbrado a la del... A la que sonaba en el Final Fantasy de Play 2. Y ahora me suena muy mal esta. No sé, no me gusta. Pero vaya, que no me arrepiento de haberme comprado el juego. Porque básicamente lo he hecho por los gráficos, no por la música. Por la música te puedes acostumbrar, ¿sabes? Por el gráfico, no. El gráfico te puede... O te gusta o no te gusta. Bueno, punto de Wendell. A ver, vamos a golpear la máquina. Así es como antiguamente nosotros reparábamos todas las cosas que se rompían. La tele de tubo cuadrada gorda, a hostia limpia, así se arreglaba. El ordenador, que se cuelga. Una hostia en el costado y así se arreglaba. Pues aquí han hecho lo mismo. Que quiero abrir una puerta, pues le meto 4 hostias y se abre. Hostia, tío, qué bien las texturas, tío. De las pirañas, muy... Ah, qué bien, tío.
Se han portado bien, se han portado bien los chinitos que han hecho el juego. Me gusta, me gusta. No estoy gastando granadas con la chavala porque tengo que ahorrármelas, ¿vale? Ahora vais a ver por qué. Vale. Y tenemos que golpear otro ordenador. Golpear, golpear. Venga, dale. Bueno, pues por esto me estoy guardando las granadas. Porque nos viene a visitar un señorito calamar. Vale, vamos a robarle hasta que no nos deje robar más. Bueno, primero le voy a tirar una. Cuando vuelva a gastarme las granadas, entonces ya sí que... Entonces sí que me pongo a robarle. Porque si no, creo que dos turnos seguidos robándole, creo que no me dejaba. Vamos a pegarle un toñote. Y con este, otro toñote. Vamos a ver, suéltesela. O sea, lo que pasa es que no... Rodear, vamos a rodear con este. Una granadita. Lo que pasa es que además no puedo... No puedo comentar mucho más porque es al principio del juego. Y encima es que es lento, ¿sabes? No. Ya veis que... Bueno, pues nada, simplemente es que es lento, la cosa va así. Pero bueno, no os preocupéis, que la cosa luego más adelante mejora mucho. Bastante, la verdad. ¿Ves? No he podido robar nada más, ya está. Ya está, ya me lo he cargado. Vale. Podemos avanzar por aquí fuera. Podríamos ir a guardar ahí, pero no me hace falta. No quiero guardar partida allí. Voy a avanzar directamente por aquí. Y si no recuerdo mal, ahora se ve algo bajo del agua, ¿verdad? Ahora vamos a ver una cosa... ¿O no? ¿Sí o no? A ver. Vamos a avanzar... Sí, creo que sí se ve. Se ve, se ve, se ve, se ve, mirarlo, ahí está. Quedaros... Fijaros bien en lo que hay ahí bajo del agua, ¿vale? Mirarlo bien. Y guardar esa imagen en vuestra cabeza. Y los que ya hayáis jugado al final, ya sabéis lo que es, tío. Ay, esa máquina me encantaba. Mira, ahora se pone a mirar hacia abajo y la vuelve a mirar. Mira, se ve ahí. En plan grande.
Y ahora se ve mucho mejor, tío. En Play 2 no se veía tan bien. Lo han hecho bastante bien, tío. Futra Ersche! Trada lukt van een nek. Hoef, roef du, tonke dieb. Wee, wecheta! Hey! Hey, I helped out, didn't I? Hungry. Whoa! Right on. It's because you eat too fast. Hey! Hello there. What is your name? Riku. Whoa! You really do understand. Woo-hoo-hoo! Huh? Why didn't you say so earlier? I didn't get a chance to. Everyone thought we were a fiend. We? Oh, we means you. Who are you guys anyway? We're Albed. Can't you tell? Wait, you're not an Albed hater, are you? I don't even know what an Albed is. Where are you from? Xanarkand. I'm a blitzball player. Star player of the Xanarkand Abes. Did you hit your head or something? You guys hit me? Oh, right. Do you remember anything before that? So I told her everything there was to tell about Xanarkand. About life there, Blitzball, and Sin's attack. And about how Aran and I were engulfed in this light. I just said things as they came to mind. But then I started to wonder. Did I say something funny? You were near Sin. Mm-hmm. Don't worry, you'll be better in no time. They say your head gets funny when Sin is near. Maybe you just had some kind of dream? You mean I'm sick? Because of Sin's toxin, yeah. You sure? Yeah, there is no Xanarkand anymore. Sin destroyed it 1,000 years ago. So no one plays Blitzball there. Huh? What do you mean, 1,000 years ago? But I saw Sin attack Xanarkand. You're saying that happened 1,000 years ago? No way! You said... You play Blitzball? Uh-huh. You know, you should go to Luca. Someone might know who you are, or you might find someone you recognize. Luca? Ah. Huh.
Okay, leave it to me. I'll get you to Luca. Promise. You'd rather stay here? Uh-uh. Okay, I'll go tell the others. Wait here. Oh. And one thing. Don't tell anyone you're from Xanarkand, okay? Yevon says it's a holy place. You might upset someone. Oh, uh-huh. My Xanarkand? Some kind of holy place? Yeah, right, I thought. Since when? Yevon? Sin? Luca? I thought Sin just took me to a faraway place, that I could go back in a day or two. But 1,000 years into the future? No way! Whoa! Blitzball! Hey, you okay? Hey! Things were starting to look up. You know, amateur. Who you play for? The Xanarkand Abes. What team you say again? I meant, forget that. I got too, close to Sin, and my head's all foggy-like. So, I don't know where this place is, or even where I came from. Sin's toxin got to you, but you're still alive. Praise be to Yevon. All right, back to practice. I'm Waka, coach and captain of the Besaid Aurochs, brother. What, you hungry? Okay, back to the village. I'll get you something. Vale. Pues ahora tenemos que ir al pueblo, pero antes de ir al pueblo... ¡Oh! ¡Mierda!
I felt like I could trust this Waka, so I just had to ask. It's true Xanarkand was destroyed, right? 1,000 years ago? So it's just a big pile of rubble now, isn't it? Long time ago, there were a whole lot of cities in Spira. Big cities with machina, machines to run them. People played all day and let the machina do the work. And then, well, take a look. Sin came and destroyed the machina cities. And Xanarkand along with him. Yeah, that was about 1,000 years ago, just like you said. If you ask me, sin's our punishment for letting things get out of hand. What gets me, though, is we gotta suffer because of what some goofballs did way back when. Of course, we must always repent for our sins. That's important. It's just that it's hard to keep at it sometimes, you know? It was just as Riku said. Waka and Riku couldn't both be lying. Why would they? Well, you from the Xanarkand Aves, that was a good one, huh? Hey, I'm not saying the team never existed, yeah? But you gotta figure, a team living in luxury like that be pretty soft, eh? I appreciated the fact that Waka was trying to cheer me up. But at that time, all I could think about was everything that happened to me. All this started with Sin. Maybe if I could find Sin one more time, I could go home. For now, I'd just live life until that time came. No more worrying about where or when I was. Sure, it was hard not to think of home, but I started to feel better already. A little better, maybe. Ay, ya, por fin, venga, va. Quiero guardar partida y terminar. A ver, estamos en una isla que ya nos lo han dicho, es Beside. Y estos tíos son muy... son muy religiosos, ¿vale? Yevon, habéis escuchado Yevon, es como... es como sagrado, ¿vale? Sagrado, es como la gente religiosa de la vida real, con dioses y tal. Que puede ser... Vamos, que son religiosos y punto, ¿vale? Y punto. Yevon y tal. Aquí son religiosos, ¿vale? En otras zonas son más... pues utilizando máquinas, como habéis visto los Alved. ¿Habéis visto el barcazo ese que tenían metálico todo... y tal, con mucha máquina? Pues a eso se refieren. Que Sin, el monstruo que destruyó Xanarkand, viene... se siente atraído por las máquinas. Es un pecado de Yevon. Yevon es como si fuera Dios. Y dice que no se pueden utilizar máquinas para facilitarnos nada. Simplemente tenemos que vivir, pues, en casas de madera, como hacen aquí en Beside. Y ya está, y no tener máquinas. Porque si tienes máquinas es un pecado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si haces muchos pecados, viene Sin y te destruye, básicamente, que es lo que ha pasado en Xanarkand. Y entonces, aquí, ese chu tuyo ha estado fenomenal, como quiero tener tu técnica. Y aquí es lo que pasa, ¿vale? Aquí por eso no tienen máquinas. Como ves, nuestro equipo aún está un poco verde. Mirad, este es el portero, se llama Kepa. Este de aquí se llama Josh, creo que era. Sí, Josh. Y si no recuerdo mal, Josh era el mediocampista. Este es Bots. En el campeonato de este año trataré de no ser una carga para Waka. Cuando se te quite la toxina, ¿por qué no te entrenas con nosotros? Ojalá te desintoxiques pronto. Bots es el defensa. Este es Letty. Que también es defensa, creo. ¿Qué más pasa? Ayer lo hice 5 veces seguidas. Soy buen buceador, aunque no tanto como Waka. Mi punto débil es el manejo de la pelota. Y este es delantero, el Dat. Cuando cae la pelota no puedo evitar cerrar los ojos. El Dat es el delantero y el Waka también. Apuesto a que te has salvado de ahogarte porque eres un jugador de Blitz. Los jugadores realmente buenos pueden aguantar la respiración sin siquiera sentirlo, ¿verdad? Nos falta mucho para eso. Bueno, pues dicen que aguantan la respiración. En este juego la gente aguanta mucho la respiración, así que bueno. Ah, esperaros, os voy a enseñar una cosa. Antes de terminar, en esta isla podemos coger... ¿Veis? Podemos bucear con el círculo igual que hemos hecho
Bueno, durante todo el vídeo. Llevamos buceando bastante. Aquí tenemos un cofre. Símbolo de la luna. Esto es muy importante. Sin embargo, no lo vamos a utilizar hasta casi el final del juego. Y no es broma, no es broma. El símbolo de la luna es para un arma que, si no recuerdo mal, es de Lulu o de Yuna. De Lulu o de Yuna, no recuerdo de quién es. Y eso es casi al final del juego, o sea que... Bueno, pues nada, ya está. Youtuberos, vamos a terminar el vídeo. En el próximo vídeo pues continuaremos. Haremos toda la isla de Beside. Y además... Supongo que me dará tiempo a llegar incluso a Kilika, ¿vale? Para los que sepáis de qué va este juego, ya sabéis a lo que me refiero. Y los que no sepáis a lo que me refiero, ya lo veréis, ¿vale? Espero que os haya gustado este vídeo, como siempre os digo. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.